Good evening. Good evening. No, no estoy con tos, se me fue por otro lado la saliva. Me estaba ahogando. How was your day, sweethearts? How are you doing with the platform? Have you already finished, or you are still finishing section 4? I'm in the 5.1. Well, that's good. I think that by this weekend you will get farther. I think too. I feel some more difficult. In number 4 and 5. What it is about? The present perfect. Oh, yes. Is the present perfect and the simple past. Correct. Yes. Well, the thing is that simple present, that's why I told you that it's better if you learn the three columns and not just the simple tense and the simple past. Because as you notice, the third column is the one that we are going to use in present perfect. Okay, because for present perfect, we use have or has as auxiliaries, since affirmative, because different to the simple past, in the present perfect, we use auxiliary since the affirmative sentences. We use for affirmative, for negative, and for interrogative. Okay, the auxiliary. But, and we also use the past participle of the main verb, okay? So that's the main difference in the simple past. We use the auxiliary only for the negative and for the interrogative, okay? And the both of them are about events in the past, but the difference is that the simple past is an event that started is already finished in the past, but for the present perfect is something that started in the past but is still working on the present. That's why it's present perfect, okay? But it started in the past. It has different rules when we are going to use present perfect instead of
simple past, but I already have made it in the PPTs. I already had put the things that you need to know about it. Don't worry. If you don't understand right now, next week I will explain it better. Okay, it will be better. Okay. It's almost time. And only 9 participants. I will send the invitation. Una cosa que decía una compañera ayer, teacher, es que la prueba final valía 4. Pero me recuerdo del el módulo anterior que en realidad lo que vale 2 es el conectarnos al aquí a la reunión. Porque si alguien falta, no sé si más de 2 veces, no le dan ese 20%. Ah, ya. Pero por eso solo les piden el 80%, por aquellos que no entran. Correcto. Uh-huh. O sea que terminando toda la plataforma, tienen todavía el chance de pasar, aunque no vengan a clase. Sí, ¿verdad? Así es. Pero es mejor venir a clases y pasar con el 100%. Correcto. ¿Verdad? De todos modos, yo no soy profesora que le va a dar mala vida ni nada por el estilo. Es más, de vez en cuando los hago reír un poquito. ¿Y es que esto sin práctica no furula mucho? A mí por eso me gusta ponerlos a leer, ¿verdad? Y a ¿cómo se llama? Últimamente están haciendo ustedes mismos bastante trabajo, ¿verdad? Bueno, espero que venga más gente. Ya, bueno, ya es hora de empezar. Y con lo que ya estamos aquí, vamos a empezar. Ok, hoy es el 12º día y Don Albert Einstein nos dice, the important thing is to never stop questioning. O sea, lo importante es nunca dejar de hacer preguntas, ¿verdad? O sea, que siempre tenemos que estar preguntando. No sé si ustedes tendrán hijos, pero me acuerdo que hay una época en que le llaman la edad del por qué. O sea, todo y por qué, y por qué, y por qué. Y les recomendaría que si hay algo que usted no sabe, no le invente la respuesta. Mejor dígale, no lo sé, pero lo voy a investigar. Y lo investiga y le dice, ¿verdad? Porque si a un niño usted, recuérdese que para los hijos, los padres y los profesores, ¿verdad? O sea, son quienes le resuelven sus dudas, ¿verdad? Y si usted le contesta algo solo por quitárselo de encima, y no es la verdad, primero le está enseñando a mentir y después le está enseñando a no confiar en usted. Entonces, no, dos cosas que no convienen en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos, yo lo que puedo contestar lo contesto y lo que no le digo lo voy a averiguar, ¿verdad? Es consejo sano. Y tampoco hay que decirles no preguntes tanto, porque si no, ¿cómo van a aprender? Bien. Entonces, habíamos visto lo de Raúl, ¿verdad? Que estaba hablando con Julia y que le estaba comentando que
que Maggie no había podido llegar al concierto. Y están diciendo, están describiendo personas, ¿verdad? De acuerdo a su apariencia y de acuerdo a su ubicación, ¿verdad? Esto está, está siendo usado, están hablando como en una reunión, en una fiesta, y entonces están excusando que Maggie no llegó porque se fue con Alex a un concierto. Y le dicen entonces a Raúl que vayan a hablar con Julia, ¿verdad? Y entonces él quiere saber quién es Julia. Y le dice que es la mujer que está utilizando lentes. Que sí es la mujer que está utilizando lentes. Y le dice que no, que es la alta, the tall one in jeans. La alta con jeans, ¿verdad? Que está usando jeans. Que está parada cerca de la ventana, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo descripciones, ¿verdad? Acuérdese que esto es también como una comparación, ¿verdad? Aquí está como comparando que no es la de lentes, sino que es la alta, ¿verdad? En jeans. Después tenemos que para esta lección, repeat after me, in this session, we will learn to use modifiers. We will learn to use modifiers with particles and prepositions. With particles and prepositions. Okay, and here we have. Whose role? Whose role? He's the man wearing a green shirt. Whose role is the man wearing a green shirt? Which one is role? Which one is role? He's the one talking to Liz. He's the one talking to Liz. Este es otro tipo de participio, ¿verdad? Deberían de haber hecho la aclaración, porque el participio que vamos a estar ocupando para el presente perfecto es el que se conoce como pasado participio, que es el que les he puesto en la lista de verbos. Este participio que termina en ing, como wearing y talking, es el presente participio, que es el mismo gerundio o ing form, ¿verdad? Lo conocemos de esas tres formas, presente participio, gerundio y ing form, ¿verdad? Son este que estamos viendo aquí, las que terminan en ing, ¿verdad? El otro que está en sus listas de verbos son el pasado participio. Entonces, una cosa es pasado participio y otra cosa es presente participio. Entonces, aquí solo pusieron participles, pero no hicieron la diferencia, pero se las estoy diciendo. Que la diferencia es que este es presente participio, que también es el que conocemos como gerundio o el que conocemos como ing form de los verbos. Y son los que ocupamos cuando utilizamos el verbo to be también, ¿verdad? Para cuando estamos hablando como presente continuo. Este no es presente continuo. Este es un modifier, ¿verdad? Porque estamos diciendo ¿A quién nos referimos o de quién estamos hablando? He's the man, es el hombre wearing a green shirt, ¿verdad? Usando una camisa verde. Es el que está hablando con Liz, ¿verdad? Entonces, aquí estamos utilizándolo
como un modificador, ¿verdad? O sea, está siempre en lo que es la línea de lo que es la descripción, ¿verdad? Pero es una descripción usando participios. Y aquí está la que usamos preposiciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las preposiciones en español? ¿No? Vea, las preposiciones en español a mí me fascinaban, ¿verdad? Yo me las aprendí desde que estaba como en tercer grado y o sea, yo enamorada, o sea, yo era una enamorada del estudio y más que todo de la gramática, y yo sé que a todos han detestado toda la vida el diagrama de arbolito, pues a mí me fascinaba. En noveno grado me acuerdo que todos mis compañeros se sacaban 2, 3 y yo me sacaba 10, bueno, 9.50, porque mi mamá llegó en el segundo trimestre, gracias a Dios yo ya tenía mi reputación hecha, de que solo 10 me sacaba, pero la profesora que daba lenguaje y sociales ya no me aguantó y mejor se jubiló, y entonces subieron a mi mamá que estaba en primaria a que diera clases en secundaria, porque ella era profesora de secundaria, y entonces mire, esa señora se rebuscaba para no ponerme el 10. Por un punto que no puse, me puso 9.50 en ese diagrama de arbolito. Y entonces, ese diagrama de arbolito es el que se ocupa para todas las cosas gramáticas, ¿eh? Y entonces, en este caso, las preposiciones en español, les voy a recordar, eran cuando usábamos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Esas son las preposiciones en español. Y aquí, que dice with es para nosotros el con, ¿verdad? In es en, next to es a la par, ¿verdad? Y on es sobre. Entonces, estas son preposiciones también, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, who's Liz? She's the woman, ¿verdad? O sea, es la mujer with short black hair, con cabello corto y negro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí están diciendo una descripción de la mujer utilizando preposiciones. Aquí están diciendo una descripción del hombre utilizando el presente participio, ¿verdad? Entonces, pero siempre es como entrando lo que es una descripción, pero una con participios y la otra con preposiciones, ¿verdad? Entonces, which one is Julia? She's the tall one. She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch, ¿verdad? Entonces, aquí está diciéndonos, como para que nos ubiquemos, algunas formas de descripción o de ubicación de las personas, ¿verdad? Pero esos son los modifiers con preposiciones. Entonces, es para que diferenciemos de quién estamos hablando. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿No? Yo vi unas dudas ahí a la hora de hacer los ejercicios. ¿No todos han hecho los ejercicios? No. Vaya, pero hoy los vamos a hacer, no se preocupe. Hoy los vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pero sí, me interesa que entiendan la diferencia, ¿verdad? Siempre es como una descripción o una ubicación para que usted diferencie entre las personas, pero
está el que es con participios, que es presente participio, ¿verdad? Gerundio, ¿verdad? Que es, he's the man wearing a green shirt. He's the one talking to Liz. Lo que hacen es como unificar, ¿verdad? Yo ahí en los ejercicios que les dejaron vi que les estaban poniendo como dos oraciones diferentes y tenían que hacer una sola oración unida con participio o con preposición, ¿verdad? Por eso es importante que entiendan esto, ¿verdad? Cuando usted vea que hay un verbo, ese verbo se puede pasar a gerundio y hacer la unión, o sea, de la oración. Y en el caso este, ¿verdad? Se usan preposiciones para ubicar o para describir a la persona. Bueno, entonces vamos a los ejercicios. Entonces, aquí está. Rewrite the sentences using modifiers with participles or prepositions. For example, this: Mary is the beautiful girl. She is standing by the door. Entonces, Mary is the beautiful girl. Entonces ya este she is no lo van a poner. Ni el punto. Y van a poner solamente Mary is the beautiful girl standing by the door. Ahí está. Entonces, aquí viene esto. Clark is the tall guy. He is wearing a button-down shirt and a cargo pants. Entonces, ¿cómo iría esto? Clark is the tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. ¿Cómo se pronuncia botón? ¿Y cómo se pronuncia qué? Button. 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 Button down. He is wearing a button down shirt and cargo pants. Button. Now repeat. Clark is the tall guy. Clark is the tall guy. Wearing a button-down shirt. And cargo pants. Ya vamos a revisar que lo tengamos bien. Ahorita, Adam and Luz are the good-looking couple. They are talking to Tom. Adam and Luz are the good-looking couple talking to Tom. Okay, now repeat after me. Adam and Luz are the good looking couple talking to Tom. Blind is the young girl. In a striped shirt and blue jeans.
Line is the young girl, ¿verdad? In a striped t-shirt and blue jeans. Line is the young girl. Is the young girl. In a striped t-shirt. In a striped t-shirt. And blue jeans. And blue jeans. Jessica? Is the attractive woman sitting to the left of Antonio? Okay. Jessica is the attractive woman. Jessica is the attractive woman. Jessica is the attractive woman. Sitting to the left of Antonio. Is the serious looking boy listening to his new salsa CD. Bien. AG. AG is the serious looking boy. Listening to his new salsa CD. To his new salsa CD. Vamos a ver. Falta una. Ah, es que me faltaba la A aquí. ¿Cabal? Dígame, ¿alguien me quería preguntar algo? Que la pronunciación de las iniciales no es AJ en la última. Ah, sí, AJ. AJ. AJ, tiene toda la razón. AJ is the serious looking boy. He is listening to his new salsa CD. AJ. ¿Qué significa? No sé. Teacher, y camisa, ¿cómo se dice la pronunciación? Shirt. Shirt. Yo molestaba a mis profesores. No les decía teacher. Les decía teacher. Y fueron muy pocos los que se dieron cuenta que les decía camiseta en lugar de profesor. Pero yo les decía de pura maldad. ¿Verdad? De pura maldad. O sea, yo sí sabía lo que estaba diciendo. Pero lo decía de pura maldad. ¿Estamos bien? Con eso... Ah, aquí faltaba este, permítanme. No habíamos hecho el cuarto. Este no lo habíamos hecho, no lo habíamos terminado. Pero lo escuchamos, ¿verdad? No. Sí, no creo escuchamos. Que sí, teacher. Sí. En la presentación. Lo escuchamos, pero no lo hicimos, ¿verdad? En la presentación se llenó. Ah, en la presentación, pero lo podemos hacer aquí. A ver. I think Brian's... ¿Cómo había quedado? Good looking. Brian's good looking. Ajá.
I think Brian's good looking. Solo eso decía. Sí. Yes. He is very tall. Very tall. Very tall. With dark brown hair and a mustache. Mustache. He's about 30. Tina's 18. She's got red hair. Perdón. Red hair. Red hair. She's got red hair. Shoulder length. And very curly. 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 And she always wears interesting glasses just for fun. Rosie is pretty tall for her age. For her age. She has long blonde hair. Pretty tall, decía en el tres arriba. Pretty. Sí. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. No se escribió bien arriba. Ay, perdón. Teens about 23. He's pretty short. Fairly short. Fairly or pretty? Ayer le pusimos pretty, pero era fairly. Fairly. Okay. Fairly short. And a bit heavy. His hair isn't very long. Alice is very tall. Very tall. Very. Yes. Very tall. Very, and sí. She's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. Okay, vamos a ver. Aquí no es very. Tal vez es pretty. 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 Sí, ese es pretty. Vaya, se lo dejo para que verifiquen. Vaya, repeat after me. I think Brian's good looking. I think Brian's good looking. Brian's good looking. He is pretty tall. He is pretty tall. With dark brown hair. With dark brown hair. And a mustache. And a mustache. He's about 30. He's about 30. Tina's 18. Tina's 18. She's got red hair. She's got red hair. Shoulder length. Shoulder length. And very curly. And very curly. And she always wears interesting glasses just for fun. Interesting glasses just for fun. ¿Se acuerdan? ¿Qué artista famoso utilizaba lentes de todo tipo solo por usarlos? Elton John, ¿verdad? ¿Y a cuál más llamativo? Extravagante, cabrón. Yo vi una película de la vida de él, no fue muy sencilla. Al igual que el otro artista, ¿cómo se llama el de Queen? Freddie Mercury. Yo no sé por qué esta gente con tanta fama y tanta cosa y no pueden ser felices realmente. ¿Verdad? Por eso acuden a,
a las drogas, por eso acuden al alcohol, porque no se sienten completos, no se sienten llenos. Y fíjense que no es solo la gente famosa, sí. Yo conocí a alguien de ahí, de El Salvador, que les digo, yo aún sin trabajo, con tantas cosas encima y todo, y les aseguro que soy mil veces más feliz que él, que es un millonario. ¿Verdad? Y a mí, o sea, como que empecé amistad con él, pero más que todo me daba lástima. Pero después llegó un momento en que dije, ay, no, yo no voy a estar aguantando esto solo porque me da lástima. O sea, porque era una persona así como bien posesiva. Entonces, y dije, que agarre de posesión a los que ha comprado. A mí en ningún momento me va a comprar, ¿verdad? Entonces, pero son gentes que aunque tienen todo el dinero y aunque tienen mucho poder, no son felices, ¿verdad? Pobres, me dan lástima. Por eso es que dice aquella canción, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y dice otro pedazo también, solamente lo barato se compra con el dinero. ¿Verdad? Y es cierto. Bien, entonces, she has long blonde hair and wears contact lenses. She has long blonde hair and wears contact lens. Lenses. She lenses. Just turned 10. She just turned 10. Teens about 23. Teens about 23. He is fairly short. He's fairly short. And a bit heavy. And a bit heavy. His hair isn't very long. Alice is very tall. And she's got long black hair. Long black hair. She's around 25. And she's very slim. She looks like a fashion model. Vale. Hoy nos vamos a ir a terminar lo que habíamos dejado a medias. La clase pasada. Ya habíamos hecho las primeras tres, ¿verdad? ¿O las empezamos a ver desde el principio? Revisen corazones en lo que ustedes estaban haciendo. ¿Hasta dónde nos quedamos, por favor? ¿O quieren que empecemos desde el principio? Empecemos, vale. Les había explicado que estas no eran solamente el adjetivo con el nombre, sino que eran ya como un poquito más completas las oraciones. Entonces lleva como un poquito más de problema para armarlo, pero entre todos lo vamos a hacer. Y de todos modos aquí están las respuestas correctas. Entonces, veamos. Esta como empezaría con I. I would like
¿verdad? Después de I would like, ¿qué creen que diría? A piece of the delicious. A piece of that delicious. Square. Square. Swedish dessert. Swedish dessert. Swedish dessert. Y ahí está la respuesta. I would like a piece of the delicious, comma, square Swedish dessert. Aquí les puse el delicious de un solo con la coma para que no se les olvide. Bien, vamos con el siguiente. Esta es una pregunta, entonces primero tiene que ir un auxiliar. Busquemos cuál es el auxiliar ahí. Do. Entonces va a ser do con mayúscula, ¿ok? Do con mayúscula. Do, y después, ¿cuál sería el sujeto? You. Sujeto. You. Sujeto. Do you? Do you? Okay. Do you still? Do you still wear those two nice big old white leather shoes, white leather shoes, okay. Vamos a ver. Tienen ahí el examen, mm-hmm. ¿Verdad? Porque les mandé el link. Yes, yes. Ajá. Vaya, aquí les dejo para que lo copien. ¿Ya? Yes. Ok, vamos con el siguiente. Dice, empezaríamos con those. Two. Talented. Tall. Lean. Men. Work for the firm. Aquí está. Those two talented, tall, comma, lean men work for the firm. ¿Estamos bien? Bien. No se les olvide el punto y la coma. Punto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Sí, sí se mira mejor, ¿verdad? Punto. Vale, tenemos el siguiente. La próxima.
that is or the teacher. No, the four professors or the four boxes. No, espérense. No, the professors. The professors. Four boxes. No, four. Sí, boxed. All teaching files. Sure. Archer. To aid the defense. ¿Cómo se dice? No, the professors for all boxed, all comma boxed teaching files are sure to aid the defense. Casi no lo hacía solo. Sí, no, es que esa estaba complicadita. Bastante. Me hizo quemar neuronas. ¿Ya? Acuérdese de no dejar espacios de más, de respetar la puntuación y de usar el apóstrofe que se debe usar, que es el que está a la par del cero. Vale, vamos al siguiente. They have a lovely all red post box. Excellent. They have a lovely red, and a lovely all red post box. En El Salvador creo que no muchos se ocupan, pero en otros países sí tienen lo que son buzones. Y la ventaja de esos buzones es que usted tanto puede, o sea, usted media vez consigue los sellos postales, usted agarra cualquier paquete o cualquier carta y usted lo puede poner en su buzón y le pone la manivela, no me acuerdo si es arriba o abajo, pero significa que usted tiene carta para enviar. Entonces cuando pasa el cartero, mira su buzón y aunque él no le traiga a usted carta, pero si usted tiene carta para enviar, entonces él va, la recoge y se la lleva al correo para enviarla. Y
este, si le lleva correspondencia a usted, le pone la correspondencia y ya sea que baja o que suba la cosita esa, pero significa que ya usted ya recibió correo también. Entonces, este, bien interesante. Pero en El Salvador no se podrían usar porque ahí la gente no respeta la propiedad privada. No. Espero en Dios que lleguemos a un momento en que sí seamos diferentes. ¿Verdad? Porque se puede hacer. Todo es que uno se proponga. Como la botada de la basura en la calle, ¿verdad? Si todos nos proponemos a no botar basura, va a llegar un momento en que nuestra ciudad va a ser limpia. Me. They have a lovely old red post box. ¿Me avisan cuando todos lo tengan copiado? Después las vamos a repetir. Postbox con guión. Sí. Va con guión. Y si se fijan, esas sí, las que vean con guión y van topaditas, se las he dejado topaditas. Las otras van con el guión, pero separado. ¿Verdad? Bien, vamos con el siguiente. Este. Yo creo que este fiction está de más. Sí, este fiction está de más. Vamos a ver. The playroom has six small plastic round tables. No, plastic sería después de round. O sea, the playroom has six round plastic tables. Ah, pero small va antes todavía. Small round plastic tables. Small round plastic table. A ver, sí. Small round plastic tables. Yes. The playroom has six. Cantidad, ¿verdad? Small, tamaño. Round es shape. Y plastic es el material. Tables. ¿Estamos bien? Teacher, what's the meaning of round? Redondo. Okay. Circular. Vale, vamos con el siguiente. A ver cuántos nos faltan. Una, dos, tres, cuatro. Sí, las terminamos. I bow. I bought some. I bought some. Charming, porque es esta la apreciación, ¿verdad? Charming. Victorian. Silver ornaments
at the flea market. ¿Saben qué es un flea market? No. Es lo mismo en español. No. Mercado de pulgas. Flea market, mercado de pulgas. Aquí está para que lo vean. I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market. O sea que hasta aquí, hasta ornaments. Ornaments es el cómo se llama, lo que estamos describiendo aquí, ¿verdad? Some charming Victorian silver ornaments es el noun, o los nouns que estamos describiendo aquí. Y este, at the flea market, es donde fue que los compraron. Ahí vamos con el siguiente. She is selling her 3-year-old. No, her flashy 3-year-old Italian car. She is selling her flashy 3-year-old Italian car. ¿Estamos bien? Teacher, yo en ocasiones he visto cuando pone la edad, pone years con S. ¿O será que me equivoco? Sí, sí. Pero en este caso, como es parte como de la descripción en sí del carro, entonces solo se pone 3-year-old. Así como está aquí, pero así con guioncitos. O sea que todo esto unido. ¿Verdad? 3-year-old. Ok. Pero así, pero cuando hablamos. Pero ya, cuando le preguntan por la edad a usted, sí dice years old. Eso. Uh-huh. Okay. Cuando es más de uno, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Okay. Pero aquí es porque como acuérdense que el inglés es bien caprichoso. En este caso, cuando se escribe así como está ahí, solo es year, no lleva years. Y vamos con el otro. It was a beautiful cold. It was a beautiful cold day. Estaba fácil. Y viene el último. ¿Cómo iría el último? Several young women. Several. Several. Young women. No. Young women. Pero ¿y Tiny dónde lo dejaste? Tiny es pequeñita. Several. Acuérdese que va charming también, porque como adorables. Several charming, several charming, tiny young woman came to greet him. Vamos a ver. Several
charming, tiny young woman came to greet him. Bye. Ahora, si acaso terminan toda la plataforma antes del tiempo, ¿verdad? O sea, en este fin de semana o algo así, entonces para la próxima semana vayan ustedes armando sus propias oraciones así, de que tengan varios adjetivos. Agarren el listadito de ejemplos que se les han dado, ¿verdad? Porque se les han dado varios. Y ustedes vayan agarrando diferentes adjetivos y piensen en algo que quisieran describir así. Bueno, entonces, agarran un objeto y piensan todo lo que podrían incluir de esos adjetivos para describir el objeto, ¿verdad? Y vayan armando sus propias oraciones. Porque lo ideal es que no aprendan solo a distinguir cómo va el orden de otras oraciones, sino que también que ustedes hagan las propias, ¿verdad? ¿Está bien? Yes. Y eso lo vamos a compartir aquí entre nosotros. Ustedes vayan haciéndolas. Y si quieren, me las mandan ahí al WhatsApp. Así, si hacen algún documento o algo, si lo hacen PPT, me lo mandan y lo vamos a estar compartiendo aquí en el equipo. ¿Verdad? Ok. Es solo como un reto. Se me cuidan, preciosos. Dios me los bendiga. Que pasen un feliz fin de semana. Have a nice weekend. And see you on Monday. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.